cosas de... Eran indígenas del Istmo de Tehuantepec, que es esta sociedad. ¿Con ella? Sí, ella, con eran parte del círculo de intelectuales de Frida Kahlo. Pero vemos en esta exposición cómo ella, a pesar de que estaba en su silla de ruedas, seguía pintando y cómo usaba la pintura y el vestido como vehículos de sanación y de producción creativa. Entonces, digamos, por primera vez se exhibe el guardarropa de Frida Kahlo en París con todos sus objetos personales para que la gente pueda entender cómo toda su producción creativa se relacionaba. O sea, por decirte, una persona que estaba lidiando con temas de discapacidad, de etnicidad, de sus convicciones políticas y su identidad de género no binario, desde los años 20, inclusive antes de que existieran estos discursos académicos. Entonces yo creo que la forma en como Frida Kahlo, que yo pienso que siempre estaba muy avanzada a su tiempo, su forma de pintar y su forma de vestir siempre fue muy vanguardista, y lo que ella representa, todos estos símbolos de diversidad, es lo que la hacen tan relevante hoy, porque sigue hablando a muchísimos públicos.